Amigos, sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de Jesús Cazador Solitario. Esta vez vamos a continuar con la búsqueda y la cacería de el legendario Guaqueque, o como lo conocen en diferentes partes de aquí de Latinoamérica, como Cotuza, Ñeque, Cereque, o como lo conozcan. Pero vamos a darle, por favor, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal. Por favor, eso me ayudaría bastante y por favor, ahora sí se los agradecería. No saben cuánto me costó encontrar este pequeño animalito. Sé que no es una gran cosa, no es el animal más grande, pero aquí en esta zona es muy difícil de encontrar. Además de que a donde lo fuimos a buscar son es algo de, no sé, casi 30 kilómetros, y estar yendo casi diariamente a ponerle comida para encontrarlo. La verdad es un reto, y más como lo planeaba yo cazar con cerbatana. Un saludo especial a mi amigo Pacorro. Muchas gracias, Paco, porque sin ti este video no se habría logrado. Gracias, carnal, aquí esperamos y sigamos con nuevas aventuras. Así que también quiero mandarle un saludo aquí a nuestros amigos de Pescando Historias. William Schurer, Slim Schurer. Aquí mi amigo Ramiro, cazador solitario. Saludos, bro. Ya vi tus videos. Te la rifas, carnal. Síguela así. Aquí mi amigo Eden Alexis. Saludos, carnal. Y aquí mi grandísimo amigo, el mexicano RM. Saludos, bro. Ya esperamos un video tuyo también. Ya nos tienes abandonados con eso. Aquí a mis carnales de la caza y la pesca. Saludos. A mi amigo el Irving el Bambino. Saludos, carnal. Por ahí me faltaron otros más de saludar, pero por ahí les tengo pendientes sus saludos, carnales. Así que vamos con el video. Aquí ya puse el comedero. Vamos a ir a dar una vuelta. Son casi 3:30 de la tarde, pero está ocultando el sol muy temprano. Ya no tengo batería en la GoPro, así que vamos a buscar otros puntos para otro día venir. Pero mientras, aquí voy a dejar el comedero por si llega, ya que se lo coma. Así que vamos a seguir, vamos a buscar diferentes puntos. Este pequeño animalito es muy difícil de encontrar en esta zona. Son muchos los que lo buscan, ya sea por su carne tan exquisita. Es muy muy correteado. Tengo que ser cuidadoso y no delatar mi posición, ya que cualquier movimiento en falso podría dar aviso y perdería mi oportunidad. Erré el tiro. Tal vez si espero otro poco más, tendré otra oportunidad. Me gusta el tiro. Me puso lenta.
Al parecer ya vi por qué el problema de que el guaqueque no le pude pegar. Resulta que la cerbatana tenía un pedazo de esta madera del tronco, pues, y le extruyó el paso del dardo, entonces el dardo salió empujando el tronco. Y resulta que pues no le pegué. Pero aquí está. Ya venía hacia acá, pero calculé mal. Ahora vamos a esperar hasta la siguiente semana. Vamos a buscar otro lugar porque es obvio que aquí ya no va a llegar. Este animal es muy astuto. Así que vamos a tratar de darle con el arco mejor, porque pues no puedo acercarme mucho. No me vio, pero me olió, me olfateó. Pero vamos a ver qué sale. Vamos a ir a buscar otros puntos. No hubo suerte, así que decidimos volver a la semana siguiente, pero esta vez acompañados de aquí mi primo Isidro. Él le tirará con su ballesta. Lo va a esperar a escasos 30 metros del puesto, así que vamos a ver si hay suerte.
Jálalo. Ah, que está pesadito. No, así. Ya. Ah, ya vi por qué no. Ah, pues no, sí. Mejor te grabo ya. Te grabo yo fuera. ¿Cómo ven, camaradas? Intenté tirarle con la cerbatana, pero al último aquí mi amigo Isidro lo chingó con la crossbow. Miren nada más el tamaño de este bicho. Claro, claro que lo voy a censurar porque la verdad, ahorita si les explico lo que pasó, me van a tumbar el video, ya no me lo van a monetizar, pero lo partió casi a la mitad. El estómago y todas las tripas los dejó regadas por todos lados. Además, miren la flecha. Ahorita nos vamos a echar aquí creo que unas buenas, unos minutos, unas horas sacando la flecha, porque miren, lo atravesó de una larga, de ya de aquella distancia. Son como unos casi unos 20 metros, me parece. Un poquito más de 20, unos 25, casi 30, creo. Pero sí, nomás vean el bicho, nomás lo que no les voy a censurar es la cara, para los que no lo conocen. Tiene básicamente es un ratón gigante, una ardilla gigante, con cuerpo de cochino. Miren nada más, miren estos dientes. La verdad traté de tumbarlo con la cerbatana, pero es muy difícil porque podrían pasar, como ahorita no, lo atravesó y todavía dejó las tripas acá. Y alcanzó a meterse de donde salió, pero no cayó muy lejos, cayó a unos escasos 5 metros. Y con la cerbatana iba a ser un poco más lento el tiempo de muerte. Y aquí iba a correr y iba a alcanzar a llegar un poco más lejos y ya no íbamos a encontrar nada. Así que mejor, a lo seguro con la ballesta. Aquí está, claro que se va para el adobazo. Está bien bueno, unos 3 kilos. Pesa así y más aparte con la mitad que dejó allá regada. Ahí está, mis camaradas. Se hizo el reto, pero no fue como lo esperaba, pero al menos aquí está. Listo. Ya están, carnales. No olviden suscribirse aquí al canal, darle me gusta. Porque por favor, me ayudarán bastante. No saben lo difícil que fue cazar este pequeño animalito. Aquí en esta zona es muy difícil de encontrarlo, ya que ahora sí que es muy astuto. Así que por favor, me apoyarán. No saben cuánto me costó seguirlo hasta que lo encontré, cuántos kilómetros recorridos, pero aquí está. Por fin.